Señor, abre mis labios. Los pastores vinieron presurosos y encontraron a María y a José y al niño acostado en un pesebre.
José y María, la madre de Jesús, estaban maravillados de lo que se decía de él. Y Simeón los bendijo. Levantó José y tomó de noche al niño y a su madre y partió para Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de
del segundo libro de Samuel. Mi Señor, tú eres el Dios verdadero. Tus palabras son de fiar y has hecho esta promesa a tu siervo. Dígnate, pues, bendecir a la casa de tu siervo para que esté siempre en tu presencia, ya que tú, mi Señor, lo has dicho. Sea siempre bendita la casa de tu siervo. Lo nombró administrador de su casa. José se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo que de Cristo había anunciado por los profetas, que sería llamado Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas.
Acudamos suplicantes al Señor, el único que puede hacernos justos, y digámosle suplicantes, con tu justicia, Señor, danos vida. Con tu justicia, Señor, danos vida. Tú, Señor, que llamaste a nuestros padres en la fe para que caminasen en tu presencia con un corazón sincero, haz que también nosotros, siguiendo sus huellas, seamos santos ante tus ojos. Con tu justicia, Señor, danos vida. Tú que elegiste a José, varón justo, para que cuidara de tu hijo durante su niñez y adolescencia, haz que también nosotros nos consagremos al servicio del cuerpo de Cristo, sirviendo a nuestros hermanos. Con tu justicia, Señor, danos vida. Tú que entregaste la tierra a los hombres para que la llenaran y la sometieran, ayúdanos a trabajar con empeño en nuestro mundo, pero teniendo siempre nuestros ojos puestos en tu gloria. Tu justicia, Señor, danos vida. No te olvides, Padre del universo, de la obra de tus manos, y haz que todos los hombres, mediante su trabajo honesto, tengan una vida digna. Señor, danos vida. Porque somos miembros de la familia de Dios, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso, que en los albores del Nuevo Testamento encomendaste a San José los misterios de nuestra salvación, haz que ahora tu Iglesia, sostenida por la intercesión del Esposo de María, lleve a su pleno cumplimiento la obra de la salvación de los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, Reina de los cielos, y Señora de los ángeles, salve, raíz, salve, puerta, que dio paso a nuestra luz. Alégrate, por nosotros, Virgen dolorosísima. Oremos, oh Dios, en cuya pasión fue traspasada el dolor del alma dulcísima de la gloriosa Virgen y Madre María, según la profecía de Simeón. Concede propicio
que después de venerar su transfección y sus dolores, por los gloriosos méritos, súplicas e intercesión de todos los santos fieles, en acompañarle junto a la cruz, consigamos el efecto feliz de tu pasión. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la casita sagrada, a la Basílica de Santa María de Guadalupe. En este día, solemnidad de Señor San José, esposo de la Virgen María. En primer lugar, muchas felicidades a todos los papás. Todos aquellos que tienen la misión de custodiar, todos aquellos que Dios nuestro Señor de alguna manera, quizás no ejerciendo la paternidad directa, sino entregada por Dios, cuántos son tíos, abuelitos, que hacen ese papel del padre, de quien conduce una familia, muchas felicidades a ustedes. Que Dios se los siga custodiando, los siga protegiendo a cada uno de ustedes. De igual manera, a mis hermanos sacerdotes, no por algo el pueblo de Dios nos dice Padre, que es recordarnos que custodiamos el rebaño de Cristo. De manera especial, muchas felicidades a mis hermanos canónigos, en este día de San José, patrono del venerable Cabildo de Guadalupe. Muchas felicidades. Hoy se están cumpliendo 3 años del inicio del pontificado del Papa Francisco. Lo tenemos muy especialmente en nuestras oraciones y en la intención de esta misa. Así como también era el aniversario de la ordenación del señor cardenal don Ernesto Corripio, muy querido por muchos de nosotros. A través de él muchos recibimos el orden sacerdotal. Lo tenemos en nuestras oraciones, igual que el señor cardenal don Miguel Darío Miranda. Hermanos, ofreciendo este sacrificio por nuestros bienhechores vivos y difuntos del Cabildo y de la Basílica, iniciemos nuestra celebración pidiendo perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. En el cielo Gloria a Dios en el cielo. Y a ti reposo los hombres.
Todopoderoso, que quisiste poner bajo la protección de San José el nacimiento y la infancia de nuestro Redentor, concédele a tu Iglesia proseguir y llevar a término, bajo su patrocinio, la obra de la redención humana. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días, el Señor le habló al profeta Natán y le dijo: Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto. Cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Él me construirá una casa y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios. Su descendencia perdurará eternamente. Su descendencia perdurará eternamente. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho: Mi amor es para siempre y mi lealtad es más firme que los cielos. Su descendencia perdurará eternamente. Un juramento hice a David, mi servidor, una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Su descendencia perdurará eternamente. Él me podrá decir: Tú eres mi padre, el Señor que me protege y que me salva. Yo jamás le resistiré mi amor, ni violaré el juramento que le hice. Su descendencia perdurará eternamente. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, la promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes de que ellos heredarían el mundo no dependía de la observancia de la ley, sino de la justificación obtenida mediante la fe. En esta forma, por medio de la fe, que es gratuita, queda asegurada la promesa para todos sus descendientes, no sólo para aquellos que cumplen la ley, sino también para todos los que tienen la fe de Abraham. Entonces, Él es Padre de todos nosotros, como dice la Escritura: Te he constituido Padre de todos los pueblos. Así pues, Abraham es nuestro Padre delante de aquel Dios en quien creyó y que da la vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que todavía no existen. Él, esperando contra toda esperanza, creyó que habría de ser Padre de muchos pueblos, conforme a lo que Dios le había prometido. Así de numerosa será tu descendencia. Por eso, Dios le acreditó esta fe como justicia. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta, según la costumbre. Pasados aquellos días, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando, llenos de angustia». Él le respondió: «¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi padre?». Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Palabra del Señor. Hermanos, hermanas, al celebrar hoy la solemnidad de Señor San José, esposo de la Santísima Virgen María, no podemos olvidar la frase contenida en el Evangelio de Mateo, pronunciada por el ángel: «Tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados». Con este mandato, cumplido precisamente por José al nacer el niño, empieza este caminar en la fe, desde el punto de vista muy humano y ya sembrado en el corazón de San José, la luz divina que lo animó y acompañó durante toda su vida. Fue durante un sueño y después de tormentosas cavilaciones que San José escucha la voluntad de Dios. Quizás de momento no la comprende, la vive, la acepta y cree. Es esa fe de la cual nos habla la palabra de Dios hoy. En la primera lectura se nos habla de esa gran descendencia de la casa de David. Y es José de la casa de David. Igualmente, en la segunda lectura se nos habla profundamente del creer, de la fe, de ese gran don entregado por Dios
y que nos toca a nosotros custodiar, hacer crecer, vivir a partir de él. Y finalmente, hermanos, tenemos hoy en este año de la misericordia el texto de San Lucas que cuenta la vivencia de la Sagrada Familia cuando María y José extravían a Jesús. Y después de 3 días lo encuentran en el templo. Detengámonos a meditar la pregunta pronunciada por María. Tu padre y yo te hemos buscado. La respuesta de Jesús. No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi padre. Y continúa la frase San Lucas. Ellos no entendieron la respuesta que les dio, pero volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Aquí, hermanos, vemos en pequeña semilla el naciente reino de Dios que se expresa en el seno de una familia. Nos muestra la experiencia divina humana de la obediencia de Jesús, que respeta por un lado la voluntad y la misión del cual su Padre lo ha enviado al mundo, que debe ocuparse de sus cosas, y al mismo tiempo el respeto a la autoridad de su Padre custodio en esta tierra, Señor San José. La misericordia puede transformar todo, y lo hizo en la Sagrada Familia. A lo largo de toda esa niñez, de esa adolescencia y juventud, podríamos decir que es el hogar de la misericordia, el hogar de la Sagrada Familia, donde fue gestándose el anuncio del reino de Dios al momento que Cristo inicia la predicación del reino. ¿Qué sucedió en esos años? No tenemos noticia en los libros sagrados. Sin embargo, sabemos que José constantemente vivió una misión encomendada por Dios de manera a veces no fácil. El viaje a Belén para el censo, las horas temblorosas y gozosas en el parto y sin un lugar para ir, el momento dramático de tener que huir a Egipto, la afanosa pérdida de su hijo y después la vida cotidiana de Nazaret, donde en su taller le enseñó el oficio de carpintero a Jesús. Todo esto refleja la vocación vivida por San José como custodio. ¿Y qué es esto? Custodio. Con la atención constante puesta a Dios, abierto a todos sus signos, disponible para su proyecto, dejando a un lado lo propio, es lo que Dios pidió a un descendiente de la familia de David. Ahí está la construcción de una casa, de un hogar, y es José el custodio. Custodio que sabe escuchar a Dios, que se deja guiar por su voluntad, que es más sensible aún cuando verdaderamente no comprende el mandato del Señor. Se afana y está atento a todo lo que le rodea y sabe tomar las decisiones más sensatas. Sí, hermanos, en Señor San José vemos cómo responder a la llamada de Dios. Esa sed de disponibilidad, de prontitud, de certeza, es para nosotros un ejemplo para nuestra vocación cristiana, de guardar a Cristo en nuestras vidas,
de guardar a Cristo para mostrarlo a los demás, de guardar la creación que Dios nos ha entregado. Ser custodios no es fácil. Por eso, hermanos, celebrando esta Eucaristía del Venerable Cabildo de Guadalupe, intentemos ingresar en esta misión específica de San José. Dejemos a un lado nuestro famoso yo y empecemos a pensar cómo dedicarnos al servicio de los demás. Cómo hacerlo de la manera que Jesús nos dice, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Sabemos que la Eucaristía es el centro del amor de Jesús y de su presencia. Ese amor que San José custodió, ese amor que Jesús vivió con su Padre en esta tierra, intensamente en Nazaret. Y es, hermanos, cada Eucaristía, esta invitación de Cristo para decirnos: puedes cuidarme, puedes asumir esa responsabilidad, puedes cuidar a tus hermanos en mi nombre. Hoy, hermanos, en medio de esta gran solemnidad, surge San José como patrono del Venerable Cabildo de Guadalupe. Sucedió el 26 de diciembre de 1809, siendo abad el señor Francisco Valle Cisneros. Había vivido una epidemia en la Ciudad de México y también había tenido muchas muertes el Cabildo de Guadalupe y el clero que custodiaba la colegiata. En ese día, en sesión capitular, se decidió que el señor San José custodiara desde ese momento al Venerable Cabildo de Guadalupe. Y desde ese día hasta la fecha, con profundo respeto y amor, cada uno de nosotros, capitulares de Guadalupe, vivimos con profundo respeto esa custodia que señor San José nos brinda. Una muestra de ello es que en esta nueva basílica, una de las capillas, la que está detrás de las banderas, sea la capilla anexa coral del Venerable Cabildo. Sea ese lugar donde es San José constantemente venerado. Unamos a este gran júbilo, hermanos, de la fiesta de San José, el tercer aniversario del ministerio del obispo de Roma, sucesor de Pedro, el Papa Francisco. Él hace 3 años dirigía estas palabras que nos muestran este caminar suyo, y somos testigo de ellos cuando vino a visitarnos hace apenas poco más de un mes. Decía el Papa Francisco: nunca olvidemos, y no hablaba en personal, sino para todos, nunca olvidemos que el verdadero poder es el servicio, y que también el Papa, para ejercer el poder, debe entrar cada vez más en ese servicio que tiene su culmen luminoso en la cruz. Debe poner sus ojos en el servicio humilde, concreto, rico de fe y de San José, y con él abrir los brazos para custodiar a todo el pueblo de Dios y acoger con afecto y ternura a toda la humanidad, especialmente a los más pobres, los más débiles, los más pequeños, al hambriento, al sediento, al desnudo, al enfermo, al encarcelado.
Solo se sirve con amor si se sabe custodiar. Hermanos, que la Santísima Virgen María de Guadalupe, que Señor San José, intercedan por nosotros a lo largo de nuestro camino en esta vida, para que cuando llegue el momento de dejar este mundo, por la misericordia de Dios, y entrar en el reino de los cielos, podamos, junto con San José, rendir cuentas de haber custodiado su iglesia con amor y especialmente con misericordia. Que así sea. Hermanos, los invito a profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, oremos al Señor y pidámosle que se acuerde de nosotros, que somos obra de sus manos. A cada petición diremos: Padre, escúchanos. Para que el Señor, que puso en manos de San José el cuidado de su Verbo hecho hombre, asista a los pastores de la Iglesia, en manos de los cuales ha establecido los sacramentos de la gracia y los dones de la salvación. Oremos. Padre, escúchanos. Para que el Señor, que ha querido que San José fuera el patrono de esta insigne basílica, derrame el espíritu de oración y generosidad en los hogares cristianos, a fin de que surjan abundantes vocaciones para el servicio de la Iglesia y para la predicación del Evangelio. Oremos. Padre, escúchanos. Para que el Señor, que puso la tierra al servicio del hombre y le dio la misión de cultivarla, conceda a los trabajadores el sustento necesario y una vida digna y feliz. Oremos. Padre, escúchanos. Para que el Señor, que permitió que fuese San José, y por la incertidumbre y la duda, y tuviera que huir de su tierra, venga en auxilio de los emigrantes y de todos los que viven en medio de dudas y tormentos. Oremos. Padre, escúchanos. Para que el Señor, que quiso que José fuese asistido por Jesús y María en el momento de su muerte, sea benigno y misericordioso con los agonizantes y nos asista en la hora de nuestra muerte. Oremos. Padre, escúchanos. Por el tercer aniversario del inicio del pontificado de su santidad, el Papa Francisco, para que el Señor que lo eligió lo asista
para guiar a su santo pueblo. Oremos. Padre, escúchanos. Por el venerable Cabildo de Guadalupe, para que por intercesión de San José, el Señor los conserve en su gracia y cuiden al pueblo que les ha sido encomendado. Oremos. Padre, escúchanos. Que nos ayude, Señor, los méritos de San José, esposo santísimo de la Madre de Jesús, y que por su intercesión consigas los bienes que por nuestra debilidad no nos atrevemos a esperar. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que así como San José sirvió con amorosa entrega a tu unigénito, nacido de la Virgen María, así también nosotros con corazón limpio merezcamos servirte en tu altar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de San José, porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente servidor a quien constituiste jefe de tu familia, para que haciendo las veces de padre, cuidara a tu unigénito concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por él los ángeles, arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos
que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Dadas las circunstancias de salud que existen en estos tiempos, nos daremos el saludo de la paz con una reverencia, únicamente, sin darnos la mano. Y asimismo, para la comunión, la recibiremos en la mano. Téngase en cuenta de que no es una irreverencia recibir la Eucaristía en la mano. Y la tomaremos con la mano izquierda y la llevaremos a consumirla con la mano derecha, delante del sacerdote o del ministro que les imparta la comunión. Gracias. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Señor, protege siempre a esta familia tuya, que alimentada con el sacramento del altar, se alegra hoy de celebrar la solemnidad de San José, y conserva en ella los dones que con tanta bondad le concedes. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Hermanos, invocamos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás y mamás han traído a presentar hoy a nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.